¿Alguno de los asistentes, si sabe o conoce, de algún impedimento para que este matrimonio no se pueda realizar? Bien. Yo. Era momento de decirlo. Tu mamá se va a casar y nos deja solos. Muy bien. Entonces, Andrea Bárbara Saavedra Torres, ¿es tu obligación de voluntad contraer matrimonio con Elisa Arellano Carmona y tomarla como tu esposa? Elisa Arellano Carmona, ¿es tu obligación de voluntad contraer matrimonio con Andrea Bárbara Saavedra Torres y tomarla como tu esposa? Sí.